Cenáculo de Oración de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos. Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tus alabanzas. Ven, oh Dios, en mi ayuda. Señor, date prisa en socorrerme. Oración al corazón doloroso e inmaculado de María. Doloroso e inmaculado corazón de María, habitación pura y santa, cobijad mi alma con vuestra maternal protección. Por este medio permaneceré fiel a la voz de Jesús y mi alma podrá corresponder a su amor y obedecer su divina voluntad. Oh Madre mía, mi deseo es mantener ante mi vista sin cesar vuestra participación de corredentora. Con este recuerdo viviré íntimamente unido a vuestro corazón doloroso e inmaculado, que siempre permanece totalmente unido al Sagrado Corazón de vuestro Divino Hijo. Por los méritos de vuestras virtudes y angustias, clavadme a este Divino Corazón. Protegedme ahora y siempre. Amén. Oración de invocación al Espíritu Santo. Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Oración. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración. Divino Espíritu Santo, Esposo de María, mi Dios y Señor, enciende en cada alma el fuego de un nuevo Pentecostés, para que nos consagremos como apóstoles del Inmaculado Corazón de María y apóstoles de los últimos tiempos. Protege con tu sombra a la Iglesia. Salva las almas del mundo y realiza el reino inflamado de amor de los corazones unidos de Jesús y María. Amén. Acto de contrición. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy,
y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oración al ángel custodio. Envía, Señor, a los ángeles custodios de nuestras almas y rocíanos a nosotros con tu preciosa sangre. Asimismo, oh Dios misericordioso, te rogamos bendigas esta casa de oración de Jesús y de María, y a cada uno de los que aquí moran, y que tus santos arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, nos acompañen. Amén. María, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Legión Angélica de María, rueguen por nosotros. San José, terror de los demonios, padre adoptivo del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Oración para pedir el triunfo del corazón doloroso e inmaculado de María. Corazón doloroso e inmaculado de María, os pido ardientemente con el amor a tu Hijo Jesús de Eucaristía, que venga el reino eucarístico de Jesús y venga tu pronto triunfo. Nosotros, Madre, queremos ayudarte a hacer viva tu promesa. Al final, mi corazón doloroso e inmaculado triunfará. Amén. Oración para pedir gracias al corazón doloroso e inmaculado de María. Querida y santa Madre, que las gracias que traes para tus hijos se derramen en cada uno de nuestros corazones. Y así, cumplamos la misión que el Eterno Padre nos ha encomendado. Te pedimos, Madre, por las almas que aún no han escuchado tus llamados, para que también ellas sean redimidas. Aceptamos tu amor maternal en nuestras vidas. Te amamos, Madre, y en tu doloroso e inmaculado corazón confiamos y nos refugiamos. Amén. Oración a la llama del amor del Sagrado Corazón de Jesús. Fuego de amor del Sagrado Corazón de Jesús, enciende mi alma en la llama de la caridad perfecta, y con ese fuego encendido en mi alma, haz que adore y repare, y lleve el triunfo del Sagrado Corazón de Jesús, obedeciendo su divino querer, viviendo el Evangelio y cargando la cruz. Amén. Oración que prepara nuestras almas para escuchar la Sagrada Escritura.
Oh Sagrado Corazón de Jesús, enciende mi corazón con el fuego de la caridad perfecta. Que el Espíritu Divino, dado a los hombres en Pentecostés, more en mí. Haga en mi interior un espacio preparado con fervor, una tierra buena y fértil que reciba la sagrada semilla de tu palabra y dé su fruto a tiempo. Querida Santa Madre de Dios y Madre nuestra, ayúdame a guardar las palabras de tu divino Hijo Jesucristo en mi mente, alma y corazón, y no suba al reino celestial sin haber producido una abundante cosecha de amor, redención y paz que tanto necesita el mundo. En vuestros dos corazones unidos me refugio eternamente. Amén. María, Reina del Reino de la Palabra de Dios, ruega por nosotros. Leer el Evangelio del Día. Leer un llamado de amor y conversión del corazón doloroso e inmaculado de María, o del Sagrado Corazón de Jesús. Y hacer una breve meditación. Peticiones. Te ofrecemos este rosario en desgravío, reparación y consuelo al corazón doloroso e inmaculado de María y al Sagrado Corazón de Jesús. Por nuestros pecados e ingratitudes y a los del mundo entero, por nuestra salvación y conversión, por las almas benditas del purgatorio, por el Santo Padre, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, la Iglesia y los fieles, por los enfermos, las familias, desconsolados, tristes, madres embarazadas, niños no nacidos, niños abortados, la paz del mundo, conversión de los pecadores, por las intenciones de los Sagrados Corazones de Jesús y de María y nuestras intenciones particulares. Pedir por nuestras intenciones particulares. Adorando las santas llagas de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo adoro las llagas de tu sagrada cabeza. Con dolor profundo y verdadero, permite que todos los pensamientos en este día sean actos de adoración a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo adoro la llaga de tu sagrado hombro, con dolor profundo y verdadero. Permite que todos los trabajos, penas y enfermedades en este día sean actos de amor por ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo adoro las llagas de tus sagradas manos, con dolor profundo y verdadero. Permite que todo trabajo de mis manos en este día sea un acto de amor por ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo adoro las llagas de tus sagrados pies, con dolor profundo y verdadero. Permite que cada paso que dé en este día sea un acto de amor por ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo adoro la llaga de tu sagrado costado, con dolor profundo y verdadero. Permite que cada latido de mi corazón en ese día sea un acto de amor por ti.
Ofrecimiento del Santo Rosario. Me uno a todos los santos que están en el cielo, a todos los justos que están en la tierra, a todas las almas fieles que se encuentran en este lugar. Me uno a ti, Jesús mío, para alabar dignamente a tu Santísima Madre y alabarte a ti, en ella y por ella. Renuncio a todas las distracciones que me sobrevengan durante este rosario. Quiero rezarlo con modestia, atención y devoción, como si fuera el último de mi vida. Te pedimos fe viva, firme esperanza y ardiente caridad. Amén. El Credo Apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá el fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Levantando el Santo Rosario, decimos: con este Santo Rosario, cadena de salvación que atará al dragón, nos unimos, mi familia y yo. Protejo a la Santa Iglesia Católica, al Santo Padre, obispos y sacerdotes. Con esta poderosa arma, ato a Satanás y sus secuaces, destierro todos los pecados de la humanidad y pido la paz y la conversión para toda la humanidad por el doloroso e inmaculado corazón de María. Adorado sea Jesucristo, con María nuestra Santa Madre, sea por siempre adorado. Amén. Misterios gozosos. Primer misterio: la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María. Entró el ángel a su presencia y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Te ofrecemos, Señor Jesús, esta primera decena en honor de tu encarnación en el seno de María. Y te pedimos, por este misterio y por intercesión de ella, humildad profunda. Amén. Gracias del misterio de la encarnación desciendan a nuestras almas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oh María, como el arcángel San Gabriel, también nosotros queremos saludarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de todos los ángeles y todos los hombres. Y queremos pedirte que seas nuestra madre, como eres madre de Jesús en el Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres
entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo.
bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, venga a nosotros tu reino eucarístico, a través del triunfo del doloroso e inmaculado corazón de María, nuestra Madre, en la divina voluntad y el triunfo de la cruz en el Espíritu Santo, extendiendo la llama de amor santo y divino en todos los corazones. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Segundo misterio: la visita de María Santísima a Santa Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: ¡Bendita eres entre todas las mujeres! Te ofrecemos, Señor Jesús, esta segunda decena en honor de la visitación de tu Santísima Madre a su prima Santa Isabel y de la santificación de San Juan Bautista. Y te pedimos, por este misterio y por intercesión de tu Santísima Madre, la caridad para con el prójimo. Amén.
Gracias del misterio de la visitación, desciendan a nuestras almas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oh María, como el arcángel San Gabriel, también nosotros queremos saludarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de todos los ángeles y todos los hombres. Y queremos pedirte que seas nuestra Madre, como eres Madre de Jesús en el Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios
y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, venga a nosotros tu reino eucarístico, a través del triunfo del doloroso e inmaculado corazón de María,
nuestra Madre, en la divina voluntad y el triunfo de la cruz en el Espíritu Santo, extendiendo la llama de amor santo y divino en todos los corazones. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Tercer misterio: el nacimiento de Jesús en la gruta de Belén. Dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un establo. Te ofrecemos, Señor Jesús, esta tercera decena en honor de tu nacimiento en el establo de Belén. Y te pedimos, por este misterio y por intercesión de tu Santísima Madre, el desapego de los bienes de este mundo, el menosprecio de las riquezas y el amor a la pobreza. Amén. Gracias del misterio del nacimiento de Jesús desciendan a nuestras almas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oh María, como el arcángel San Gabriel, también nosotros queremos saludarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de todos los ángeles y todos los hombres. Y queremos pedirte que seas nuestra Madre, como eres Madre de Jesús en el Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, venga a nosotros tu reino eucarístico, a través del triunfo del doloroso e inmaculado corazón de María, nuestra Madre, en la divina voluntad y el triunfo de la cruz en el Espíritu Santo, extendiendo la llama de amor santo y divino en todos los corazones. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Cuarto misterio. Jesús es presentado en el templo. Llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. Te ofrecemos, Señor Jesús, esta cuarta decena en honor de tu presentación en el templo y de la purificación de María. Y te pedimos, por este misterio y por intercesión de tu Santísima Madre, gran pureza de cuerpo y alma. Amén. Gracias del misterio de la purificación desciendan a nuestras almas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oh María, como el arcángel San Gabriel, también nosotros queremos saludarte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de todos los ángeles y todos los hombres, y queremos pedirte que seas nuestra Madre, como eres Madre de Jesús en el Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores
y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, corredentora de las almas,
ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, venga a nosotros tu reino eucarístico, a través del triunfo del doloroso e inmaculado corazón de María, nuestra Madre, en la divina voluntad y el triunfo de la cruz en el Espíritu Santo, extendiendo la llama de amor santo y divino en todos los corazones. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Quinto misterio: el hallazgo de Jesús en el templo. Después de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Te ofrecemos, Señor Jesús, esta quinta decena, en honor de haberte encontrado María, y te pedimos, por este misterio y por intercesión de ella, la verdadera sabiduría. Amén. Gracias del misterio del hallazgo de Jesús, desciendan a nuestras almas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oh María, como el arcángel San Gabriel, también nosotros queremos saludarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de todos los ángeles y todos los hombres, y queremos pedirte que seas nuestra madre, como eres madre de Jesús en el Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres
entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo.
bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, venga a nosotros tu reino eucarístico, a través del triunfo del doloroso e inmaculado corazón de María, nuestra Madre, en la divina voluntad y el triunfo de la cruz en el Espíritu Santo, extendiendo la llama de amor santo y divino en todos los corazones. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Oraciones finales. Dios te salve María, hija de Dios Padre, Virgen purísima y castísima antes del parto, por tu doloroso e inmaculado corazón, alcánzanos, Señora, la virtud de la fe. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrame el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso e inmaculado corazón sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de
de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, Virgen purísima y castísima en el parto, por tu doloroso e inmaculado corazón. Alcánzanos, Señora, la virtud de la esperanza. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso e inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen purísima y castísima después del parto, por tu doloroso e inmaculado corazón alcánzanos. Señora, la virtud de la caridad, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso e inmaculado corazón sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Letanías lauretanas de la Santísima Virgen. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo, Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Madre de Misericordia, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros.
Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso de insigne devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Fuerte como la torre de David, ruega por nosotros. Hermosa como la torre de marfil, ruega por nosotros. Valiosa como casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores de la fe, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Oración. Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Salmo 25. A ti, Señor, levanto mi alma. En ti espero, Dios mío. No quede defraudado. Que no triunfen de mí mis enemigos. No queda defraudado el que en ti espera. Que lo quede el que traiciona sin motivo. Muéstrame tus caminos, Señor. Enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad. Enséñame. Tú eres mi Dios y mi Salvador. Yo siempre espero en ti. Acuérdate, Señor, de tu misericordia y tu bondad, que son eternas. Olvídate de los pecados de mi juventud y de mis faltas. Acuérdate de mí, Señor, con misericordia y con bondad. El Señor es bueno y recto, y enseña el camino a los descarriados. Conduce en la justicia a los humildes. Enseña a los humildes su camino. Los caminos del Señor son amor y lealtad para quien guarda su alianza y sus preceptos. Por el honor de tu nombre, Señor, perdona mis culpas, por muy grandes que sean. ¿Quién hay que sea fiel al Señor? Él le indica el camino que debe seguir. Tendrá una vida feliz y su posteridad heredará la tierra. El Señor se confía a sus leales y les explica su alianza.
tengo mis ojos fijos en el Señor. Él sacará mis pies del cepo. Mírame, Señor, y ten piedad de mí, pues soy un desgraciado y estoy solo. Quítame la angustia de mi corazón. Sácame de mis tribulaciones. Contempla mi miseria y mi dolor. Perdona todos mis pecados. Mira a mis enemigos, que son tantos. Mira con qué violencia me persiguen. Guárdame, Señor, y sálvame la vida. Me he refugiado en ti. No quede defraudado. La integridad y la rectitud me guardarán, pues en ti, Señor, he puesto mi esperanza. Oh Dios, rescata a Israel, líbralo de todas sus desgracias. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con los ángeles y los santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oración que contienen los anhelos de Jesús y nos unen a Él. Que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente fundiéndose la una en la otra, y que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia. Amén. Oración al Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús. Sacratísimo Corazón de Jesús, verdaderamente presente en la Santa Eucaristía, te consagro mi cuerpo y alma para ser enteramente uno con tu corazón. Sacrificado cada instante en todos los altares del mundo y dando alabanza al Padre, implorando por la venida de su reino, ruego que recibas esta humilde ofrenda de mi ser. Utilízame como quieras, para la gloria del Padre y la salvación de las almas. Santísima Madre de Dios, no permitas que jamás me separe de tu divino Hijo. Te ruego me defiendas y protejas como tu Hijo especial. Amén. Magnificat. Antífona. ¿Quién es esta que surge cual la aurora, bella como la luna,
refulgente como el sol, imponente como batallones? Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona. ¿Quién es esta que surge cual la aurora, bella como la luna, refulgente como el sol, imponente como batallones? Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Consagración a los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María. Sacratísimos Corazones de Jesús y María, os amo y reparo. Consuelo y alivio vuestros corazones dolorosos, que sufren místicamente por la maldad del mundo, que aún los tiene un eterno calvario e ininterrumpidamente los encamina al sufrimiento del Gólgota. He aquí a vuestro Hijo. Quiero ser vuestro siervo. Alejad de mí a Satanás, porque hoy en vuestro nombre renuncio a él. Desterrad de mí toda falta de amor a Dios y al prójimo. Hacedme vuestro siervo y templo viviente. Os quiero con toda mi alma y solo os pido, ayudadme a buscar el reino del Eterno Padre y su divina justicia. Y todo se me dará por añadidura. Soy todo vuestro desde ahora hasta la eternidad. Amén. Oh Jesús, oh María, salvad mi alma y aumente mi amor por vuestros corazones unidos. Consagración a los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, dictada por el Santo Padre Pío de Pietrelcina. Queridísimos corazones de Jesús y María, que tanto sufren y tanto aman, tomad mi cuerpo y mi alma, elevadme a la sacrosanta y trinitaria gloria. Yo quiero consagrarme a ustedes en cuerpo y alma, entregar mis obras y mi vida para ser apóstol de vuestros corazones gloriosos. Consagro mi país, mi familia, mis actos, todo lo que tengo, lo que soy y lo que hago. Cubro mi consagración con la preciosa sangre de Cristo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y la protejo con las lágrimas de la Divina Señora, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La resguardo con la espada de San Miguel para vivir en la divina voluntad, haciendo, amando, sirviendo, viviendo, entregándome desde hoy hasta el día de mi encuentro pleno con Cristo. Amén. Consagración al Corazón Inmaculado de María. Corazón Inmaculado de María, que a cambio de tu amor para con nosotros recibes tantas ofensas, yo te ofrezco y consagro perpetuamente todo mi ser,
para corresponder de la mejor manera a tu ternura maternal, para reparar las injurias de que eres objeto de parte de tantos hijos ingratos, y para vivir, por mi parte, la consagración del mundo entero tan deseado por tu doloroso e inmaculado corazón y llevada a cabo por el sumo pontífice. Dígnate aceptar a este humilde pero sincero ofrecimiento. Mi alma, mi cuerpo, mi vida son tuyos, y pues enteramente te pertenezco. Guárdame y defiéndeme como cosa enteramente tuya. Amén. Oración de amor con Jesús y María por la unidad del ejército mariano, de los apóstoles de los últimos tiempos y de la Iglesia. Madre, une tu amor a mi pequeño amor y derrama la llama de tu amor, llenándonos de esa fuerza invencible para luchar contra Satanás y el mal. Corazón doloroso e inmaculado de María, ruega por nosotros que nos refugiamos en ti. Madre de Dios y Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu doloroso e inmaculado corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tus lágrimas de sangre, oh Madre dolorosa, destruyan el reino del infierno, por tu divina mansedumbre. Oh encadenado Jesús, guarda el mundo de los horrores amenazantes. Que tus lágrimas de sangre, oh Madre dolorosa, destruyan el reino del infierno, por tu divina mansedumbre. Oh encadenado Jesús, guarda el mundo de los horrores amenazantes. Que tus lágrimas de sangre, oh Madre dolorosa, destruyan el reino del infierno, por tu divina mansedumbre. Oh encadenado Jesús, guarda el mundo de los horrores amenazantes. Jaculatorias finales. Oh corazón doloroso e inmaculado de María, compadeceos de nosotros. Refugio de pecadores, rogad por nosotros. Oh dulce corazón de María, sed la salvación mía. Por las intenciones del Santo Padre y las necesidades de la Santa Iglesia, y porque San José nos alcance una buena muerte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra,
corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.